entre 60 y 70 vehículos según la Guardia Civil y más de 200 según los manifestantes. En su interior, entre uno y dos ocupantes. Esa ha sido la respuesta de los ganaderos de la comarca de Vitigudino a las medidas que este viernes iba a publicar el Boletín Oficial de Castilla y León para frenar la tuberculosis bovina en 382 explotaciones pertenecientes a 13 municipios de la comarca de Vitigudino. La protesta comenzaba a las 8:30 horas con decenas de vehículos circulando por las calles de Vitigudino hasta las puertas de la oficina de la unidad veterinaria. Durante hora y media el claxon de los vehículos se escuchó por las calles hasta finalizar con una concentración en la zona de aparcamiento de las piscinas municipales. La protesta de los ganaderos vino a reflejar su hartazgo por la toma de decisiones sin haber consultado con el sector afectado. Meter a todos en el mismo bombo, tengan o no la enfermedad en su explotación, señalaban ganaderos que acudieron a la protesta, además de aplicar las medidas sin ningún tipo de ayuda económica, en tanto que se pretende la limitación de los movimientos del ganado, pudiéndose únicamente realizar a cebaderos o al matadero. La rápida y contundente respuesta de los ganaderos a través de las redes sociales, la presión de los alcaldes y la oposición de las organizaciones agrarias han evitado que este viernes el BOFIL publicara la resolución provisional de la Dirección General de Producción Agropecuaria en la que se contemplan las medidas a aplicar a partir del mes de febrero para tratar de frenar la tuberculosis bovina. Ganaderos y alcaldes esperan que la Dirección General convoque una mesa de trabajo en la que estarán representados y en la que realizarán sus propuestas, a la espera de que sean tenidas en cuenta en el momento de elaborar una nueva resolución. Como señalaban varios de los ganaderos presentes en la protesta, lo que no pueden hacer es que paralicen explotaciones sin tener la enfermedad y sin darse cuenta de que los ganaderos tenemos compromisos, pagos que debemos realizar y que de este modo paralizan la actividad sin motivo, porque no puede sacarle ganado fuera de la explotación. Como señalaban ayer los alcaldes mediante un comunicado, si esta medida se llevara a cabo sería un perjuicio catastrófico e irreparable para el sector ganadero, siendo la puntilla para nuestros pueblos, en los cuales este sector es de suma importancia, señalaban. Las 382 explotaciones afectadas por las medidas que trata de aplicar la Junta de Castilla y León se encuentran en los municipios de Cipérez, Encinasola de los Comendadores, Espadaña, Guadamiro, Moronta, Peralejos de Arriba, Peralejos de Abajo, Pozos de Hinojo, Puertas, Villar de Peralonso, Villavieja de Yeltes, Vitigudino y Yecla de Yeltes.